Que ingresaron al programa el año 2008, en teoría ya, comillas, egresaron. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no cuentan con el acompañamiento de animadores y animadoras culturales, que eran los que articulaban el programa en el territorio. Sin embargo, todo el proceso formativo por el cual pasan estas personas en los distintos barrios, todas las experiencias estéticas que han vivido, les ha permitido a los barrios 2008 tener conciencia de lo que ellos pueden hacer. Le han abierto las puertas, ¿en qué sentido? Que hoy día saben que existe un Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, que es un servicio público, por lo tanto está al servicio de sus necesidades y demandas en el ámbito del arte y la cultura. El propósito de las escuelas de líderes barriales, de líderes y lideresas, es adquirir conceptos que tengan que ver con la promoción de la cultura barrial, y construir desde las propias comunidades una visión de desarrollo que tome en cuenta el arte y la cultura. Al mismo tiempo, es poner en circulación la propia experiencia de los participantes en el trabajo con otros a través de los comités culturales barriales, de las formas que ellos reconocen e imaginan de trabajo con sus propias comunidades. Seducir al equipo de trabajo, y no solo al equipo de trabajo. Nosotros tenemos que tener la capacidad como líderes y lideresas de seducir a otras contrapartes, a quienes son finalmente también los socios estratégicos de nuestras organizaciones y de nuestros proyectos. Por ejemplo, al municipio. Incentivar el desarrollo de proyectos y instalar un poco el concepto de autogestión. ¿En qué consiste la autogestión? Formas y mecanismos para obtener recursos. Pensando un poco en que los comités de cultura se formen y sigan funcionando como centros culturales, ojalá organizaciones funcionales. Pero lo que es esta José, esto que tiene que ver con cuánto es el grado o nivel de solidaridad, de compañerismo, de confianza, ¿no es cierto?, de comunión, de estilo de comunidad que existe a nivel de su grupo, de sus organizaciones. ¿Ya ayúdame? ¿Sí? ¿En serio? A ver, ya. ¿Qué cosas pueden producir o interferir el diálogo entre otros? Todo eso es un problema. Porque tiene que ver con que si yo no le creo a quien está midiendo, no la estoy escuchando. De hacer circular los conocimientos y todo el trabajo que se está haciendo en los barrios. Por lo tanto, tiene como este doble juego. Por un lado, trabajar y profundizar en algunos contenidos, pero por otro también se transforma en un espacio conversacional donde se genera mucho intercambio y visibilización de lo que se está haciendo en cada barrio. Cada taller que se nos ha brindado a nosotros no ha sido de mucho provecho, porque siempre hay algo que aprender. Lo otro también es conocerse, porque ya uno conoce gente de Chillán, gente de aquí mismo de Concepción, estamos intercambiando correos, cosas, y eso es provechoso para nosotros, porque a lo mejor a mí igual hay una señora que tiene algo de marioneta gigante, que a lo mejor hasta se nos ocurre ya para la semana de Chillancito, que nosotros hacemos la semana de Chillancito por Añilagua, y por qué no podemos invitar a la gente de Concepción que vaya a Chillancito.